¿Cómo están? Hoy estamos miércoles, mitad de semana, y es momento de recibir en los estudios de Cutibalú al médico oftalmólogo Marco Purisaca. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Melissa. Un gusto estar con todos los amigos oyentes de Radio Cutibalú para un saludo especial y para tomar temas de oftalmología. Y hoy vamos a tocar un tema poco frecuente, pero muy importante: el diagnóstico temprano. Doctor, cuando usted me mencionó el tema en estos días que coordinamos, me quedé sorprendida porque se trata de los niños, niños y niñas, y estos temas pues tocan siempre el tema de la preocupación por parte de padres y madres. Tumores oculares en niños es el tema de hoy. ¿Tumores oculares, doctor? ¿Cómo así? Nosotros, dentro de la evaluación oftalmológica en el desarrollo visual del niño pequeño desde el momento que nace, puede manifestarse un problema que es los tumores intraoculares. Esos tumores intraoculares son de evolución muy rápida, puede hacer metástasis a múltiples partes del cuerpo y hay que hacer el diagnóstico temprano. El día de hoy vamos a conversar cuáles son los tips, cuáles son los signos de alarma para nosotros los papás detectar si es que vemos que algo no está bien en nuestro hijo. Es algo, doctor, entonces, según lo que lo escucho, desde que uno nace, entonces, ¿no se desarrolla con el pasar de los años? No, se puede. Estos tipos de tumores, generalmente los tumores más frecuentes, como ya hiciste bien la tarea, me lo mencionaste, Melissa. El retinoblastoma es el tumor ocular más frecuente uh-huh. en el niño pequeño y tiene un alto índice de mortalidad. Les voy a decir a los papás un tip muy, muy sencillo y práctico para ver cómo va la evolución de los ojos de tu hijo. Generalmente la manifestación es en uno de los ojos, nunca son en los dos ojos, es raro el compromiso de los dos ojos. Generalmente vamos a verlo en la oscuridad como un reflejo blanco. O sea, en lugar de que haya un reflejo rojo, a veces cuando te tomas las fotos y te sale un reflejo rojo. Claro, como robot. Exacto, ese signo de vitalidad de tu retina. O sea, ese reflejo rojo es un signo que está bien tu retina. Pero cuando ese reflejo, en lugar de salir rojo, sale blanco, significa que hay un problema. Entonces, inmediatamente hay que ir al médico oftalmólogo para que te haga el fondo de ojo, de repente pedir los exámenes tomográficos, ecografías, para determinar si eso que tú viste es de preocupación o no. ¿Hay algún otro modo de darme cuenta? De repente no le tomé fotos a mi hijo. ¿Cómo me doy cuenta? En la oscuridad. Tú, cuando tu hijo estás en el cuarto, estás en la penumbra, en la oscuridad, y la pupila se dilata, generalmente en la oscuridad nuestra pupila se dilata, y lo ponemos a un reflejo a la penumbra, o como que cae ahí algo de iluminación, tú vas a ver el reflejo del ojo de tu hijo. Y ahí vas a determinar si tiene una, nosotros le denominamos leucocoria, reflejo blanco. Ahí es un signo de alarma. Si lo vemos que su reflejo es rojo, no hay ningún problema, no hay por qué preocuparse. ¿Es algo genético, doctor? Generalmente este tipo de problemas, en su gran mayoría no se sabe la causa, pero sí es congénito. Son enfermedades, son complicaciones de tipo congénita, que es unilateral, pero sí puede contagiar al otro ojo. De característica, no es que es contagioso, que es algo de que si hubo si te pasó vas a contagiar al otro niño o a otra persona. No es así, es de tipo congénito y en realidad no se sabe en sí la causa que puede originar ese tipo de tumores hasta ahorita. ¿Mediante qué pruebas o exámenes se determina estos tumores oculares? En primer lugar, nosotros en la consulta oftalmológica vamos a hacer el fondo de ojo, vamos a ver cómo está el reflejo. Vamos a ver si la apreciación que tiene el papá o la mamá es la correcta. Posteriormente vamos a hacer el fondo de ojo.
Después, si aún así tenemos dudas, vamos a pedir una ecografía o, en su defecto, una tomografía. Con eso nosotros vamos a determinar si es un problema o no. Ya yo por experiencia ya he tenido casos de niños en los cuales mediante estudio ecográfico se ha visto la cresta, o sea, la presencia del tumor intraocular. Los hemos derivado a los especialistas en neoplásicas, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima, y ya han resuelto el problema inmediatamente para que no contagie el otro ojo y por ende tampoco haya compromiso cerebral y con eso el niño viva. Lo que se quiere es que tenga una buena sobrevivencia, pues tú sabes que con una lesión de ese tipo, ya metastásica, ya el pronóstico de vida se acorta bastante. Sí, doctor, justamente eso quería llegar, porque al inicio usted nos decía que esto puede llegar a ser mortal. De repente nos puede explicar más ampliamente cómo así esto puede llevar a un niño o una niña a la muerte. Estamos hablando de que por diseminación hematógena, es decir, si el tumor es primario, porque pues también puede ser tumor secundario. Pues generalmente los tumores secundarios los vemos ya en adultos, pero cuando es primario en el niño, que empieza en castellano para que me puedan entender mis amigos oyentes, primario es cuando empieza. Si empieza en el ojo el problema, el riesgo es que pueda por contigüidad contagiar el otro ojo y obviamente va a quedar ciego el niño. Ya, por otro lado, si está cerca el cerebro, puede haber compromiso del cerebro. Y tú sabes que si hay un tumor en el cerebro, las probabilidades de sobrevivencia es bastante menores. Y este tumor es bien, bien agresivo, crece rápidamente. Por eso es importante el diagnóstico precoz. A veces me preguntan los papás, ¿y cómo puedo hacer? En primer lugar, siempre ustedes lleven a sus niños a la evaluación del control de niños sano en el establecimiento de salud. Háganlo ver por su médico pediatra para que haga sus controles. Y si ustedes ven que es un problema en el cual hay leucocoria, es decir, ese reflejo blanco que lo ven, inmediatamente acudir al médico oftalmólogo para que haga el diagnóstico más preciso y ver si ese es un problema de preocupación o no. Todo tiene sus etapas y es importante acudir al personal de salud capacitado en el cual ve la evaluación, hace la evaluación, perdón, y si tiene alguna duda ya deriva a los especialistas. Doctor, por aquí en redes sociales nos preguntan si es como un cáncer al ojo. Claro, estamos hablando de cáncer. El retinoblastoma es un tipo de cáncer. Es un cáncer, pero es que tiene predilección en los niños pequeños. Doctor, pero con todo lo que usted nos ha contado, ¿que no hay ninguna solución? ¿No hay un tratamiento? Cuando hacemos el diagnóstico temprano, sí hay tratamientos. Hay tratamientos. Ya los oncólogos oftalmólogos, o sea, dentro de nuestra especialidad, tenemos colegas que se dedican a la parte de oncología oftalmológica. Y hay tratamientos mediante les colocan un tratamiento con unas plaquitas en las cuales hace que se reduzca. Tengo, de acuerdo a los reportes que han hecho los colegas del INEM de oftalmología, los especialistas de oncología oftalmológica, ellos con tratamiento llegan a reducir el tumor cuando ya lo tenemos en estadios tempranos. Por eso es importante el diagnóstico temprano. Ya hay remisión del CAS de esos tumores y la recuperación total sin llegar a lo que antiguamente se hacía era la amputación, es decir, la exenteración del ojo. Pero ahora sí ya hay tratamientos y ya están haciéndolo en el INEM. Entonces lo que acá buscamos es que ustedes lleguen a su médico oftalmólogo a tiempo para nosotros hacer el diagnóstico y hacer la evacuación y que pueda ser evaluado por el médico especialista en oncología para que pueda darle el tratamiento. Y sí hay tratamiento. Doctor, tengo varias preguntas, pero vamos a resolverlas luego de una breve pausa. Usted también comuníquese con nosotros para cualquier duda. Hoy conversamos con el médico oftalmólogo Marco Purisaca sobre tumores oculares en niños y niñas. Ya volvemos.
Ya estamos nuevamente con todos ustedes y con el médico oftalmólogo Marco Purisaca. Conversamos sobre tumores oculares en niños y niñas. ¿Qué probabilidades, doctor, hay de que un bebé nazca con esto, con esta enfermedad? Mira, estamos hablando de la incidencia, que es la posibilidad de que tu hijo tenga este tipo de tumor. Estamos hablando que de cada 1,000 niños, uno va a tener este tipo de enfermedad, de cáncer, pero generalmente la incidencia, la edad promedio es hasta los 3 años que pueda tener esa posibilidad de tener ese tipo de tumores. Posteriormente ya baja bastante. Y ahora, con los tratamientos actuales, estamos hablando que de cada 100 niños que tienen retinoblastoma, 95 remiten con los tratamientos que tenemos ahora. Uh-huh. O sea, hay posibilidades de que nosotros podamos controlar ese problema, lo podamos reducir y desaparecer. Como te mencionaba, ya en el INEM ya están haciendo tratamientos en el cual ya colocan unas plaquitas con tratamientos para atacar el tumor, y va reduciéndose poco a poco. Ya existen tratamientos. Acá lo importante, como lo que hablamos del cáncer de mama, de cáncer de colon, de diversos tipos, el diagnóstico precoz es importantísimo. Por eso siempre deben acudir a la evaluación oftalmológica. Como hablamos en la consulta, Melissa, siempre tú sabes que mencionamos que el primer control lo debemos hacer entre los 3 y 5 años, ¿no es cierto? Para si es que no tiene problemas oculares. Pero si tú ves en el reflejo, en la oscuridad, al dilatarse la pupila, que en lugar de tener un reflejo rojo, tu hijo tiene un reflejo blanco que se llama leucocoria, inmediatamente llévalo al oftalmólogo. No tengas duda, no lo pienses, no lo tengas, porque puede ser que ese uno de los 1,000 le haya tocado a ti, te haya tocado a ti. Entonces es importante hacer el diagnóstico precoz. Uh-huh. Y como parte de un chequeo, no cae mal, ¿no? O sea, si tú ves que tienes alguna duda, llévalo al médico. Tienes acceso a diversos lugares de atención. Si no hay posibilidades económicas, a tu SIS, al Seguro Integral de Salud. También puedes, si tienes tu seguro social, a E-Salud. No hay ningún problema para que acudas al médico especialista o acudir, bueno, con los médicos oftalmólogos que hay en la región. Doctor, frente a diferentes tipos de cánceres que hay, lo común, digamos, o lo primero es siempre se van por la parte de que se puede hacer una cirugía, una operación. En este caso, ¿no se puede hacer una cirugía? Generalmente, cuando ya el estado está muy avante, ya se hace, pero son cirugías que son un poco agresivas, ¿no? Cuando ya hay mayores compromisos. Generalmente, cuando se hace el diagnóstico precoz, ya hay la posibilidad de que eso remita. Como te estoy hablando, de cada 100 niños que tienen este tipo de tumor, 95 tienen éxito en el tratamiento médico. Estamos hablando con una alta incidencia, o sea, ya no es como años atrás, que nosotros, cuando hacíamos el diagnóstico de retinoblastoma, lo primero que hacíamos era hacer la enucleación del ojo, o sea, sacar todo el ojo para que no contagie. Ahora ya no, y es raro que hagamos eso ya. Uh-huh. Ahora ya hacemos primero tratamientos, y con esos tratamientos vemos cómo responde, y de acuerdo a eso, qué alternativas damos ante esa situación. Uh-huh. Doctor, usted nos comenta que el retinoblastoma es, digamos, el tumor más común o la enfermedad, sí, más común. ¿Hay otras entonces? Sí, tenemos el melanoma, tenemos los tumores a nivel de la coroides, y hay otros casos como son secundarios debido a, ya son para personas ya adultos mayores, o personas que pasan los 50 años. Por ejemplo, tienes un cáncer de pulmón, hace metástasis al ojo, ¿no? Que es frecuente, ¿no? ¿Ah, sí? Puede ser, sí. O cáncer de mama también puede hacer una posibilidad de metástasis al ojo, ¿no? Pero son ya en adultos, ya. En niños más frecuente, como te digo, es el retinoblastoma, tenemos el melanoma y los tumores de la coroides. ¿El melanoma qué es? Melanoma es de la parte, de la parte pigmentada del ojo. Nosotros tenemos el iris, lo que ustedes llaman la niña, que te da el color de los ojos. Si tienes los ojos marrones, los ojos verdes, los ojos azules. Entonces hay tumores que inician ahí en esas zonas, se llaman melanomas. Melanomas que pueden ser
lesiones que de manera subclínica, es decir, no nos damos cuenta, empiezan a crecer dentro del ojo y no nos damos cuenta. Y para eso necesitamos hacer estudios ecográficos o estudios tomográficos para hacer el diagnóstico. Yo he hecho varios diagnósticos con ecografía de tumores y ya con eso, de tumores oculares, perdón, para poder diagnosticar y ante la sospecha tratar de resolver eso. Posteriormente, si la cosa no es muy muy clara, se pide la tomografía y ya con eso ya se deriva a los especialistas que se dedican a eso. Dentro de la carrera de la medicina hay especialidades y cada especialista se dedica a un área muy importante. Entonces, generalmente estos casos de tumores oculares, yo prefiero derivarlos a los especialistas. Hay dentro de nuestra especialidad hay los oftalmólogos oncólogos, que los tenemos en Trujillo, lo tenemos en Lima, ¿no? Acá en Piura todavía no hay médicos especialistas dedicados a eso. Uh-huh. Doctor, un bebé ya diagnosticado con retinoblastoma, ¿tiene posibilidades de curarse? ¿Cuáles son esas posibilidades? ¿Cómo va a quedar? Claro, o sea, si hacemos el diagnóstico precoz, tenemos las posibilidades bien altas, que estamos hablando del 95% de resolver ese problema. Pero hay que hacerlo en estadio inicial. No podemos esperar pues que avance. ¿Qué significa eso, papá, mamá, que me escuchas? Si el oftalmólogo te dice que hay la sospecha de un tumor, no esperes pues que arreglar todos tus asuntos personales y llevártelos el otro mes, porque eso ya es muy diferente. El retinoblastoma en el niño es una enfermedad bastante agresiva. Lo que hoy te digo, la otra semana puede ser peor. Entonces, a veces los pacientes, los papás me preguntan, ¿y cuándo debo llevar a mi hijo al oncólogo? Mañana. Es inmediato. Apenas hecha el diagnóstico o la sospecha de diagnóstico, uno tiene que ir inmediatamente al oncólogo, oftalmólogo, para poder resolver ese problema y ver cuál es el mejor tratamiento. Lo que con eso evitamos es la metástasis, es decir, que eso no se disemine a otros órganos, porque las posibilidades bajan bastante en esos casos. Doctor, con todo lo que usted nos ha comentado, pareciera que no hay una manera de prevenir esto. La única prevención son los exámenes oftalmológicos, ¿no? Uh-huh. Y si hay sospecha, como te digo, con ese reflejo, lo que nosotros le llamamos leucocoria, inmediatamente nosotros podemos hacer el diagnóstico presuntivo, luego con el fondo de ojo, la ecografía o la tomografía, ver y de acuerdo a eso ya definir qué se va a hacer en ese caso. No es para que se alarmen, para que se asusten, porque la incidencia es bastante baja, pero aquel que hizo el diagnóstico, que tomó, como yo he tenido algunas mamás que hemos hecho el diagnóstico y después cuando se le deriva y regresan agradecidas, no, porque el agradecimiento es al papá o a la mamá que tomó la decisión en su momento oportuno, acudir al médico oftalmólogo, al médico especialista, para que le absuelva su duda. Y de acuerdo a eso, ellos tomaron la decisión de llevarlo después a lo que le había indicado el médico y se resolvió el problema. Todo es cuestión de decisión. No es cuestión, a veces muchos me dicen, no, que a veces yo no tengo plata, hay muchas alternativas. Ahora ya no hay pretextos. Si eres asegurado, si eres si tienes SIS, por una orden de urgencia o de emergencia, inmediatamente el sistema de salud tiene que correr para uh-huh. resolver ese problema. Entonces, lo importante es hacer el diagnóstico oportuno uh-huh. para que se haga el tratamiento oportuno y que no sea, no es que en estos casos, en caso de una sospecha de retinoblastoma o un diagnóstico de retinoblastoma, no es que te van a esperar 3 meses, claro. 2 meses, no, eso es inmediato. Eso es inmediato tiene que hacer. Una vez hecho el diagnóstico presuntivo, inmediatamente tiene que acudir al oncólogo oftalmólogo para que resuelva ese problema. Acá nosotros lo que hacemos es el diagnóstico primario. Y de acuerdo a eso ya se hace la resolución, ya de acuerdo a lo que definan los colegas en esa especialidad. Uh-huh. Doctor, y bueno, cuando hemos escuchado también los tipos diferentes de cánceres, se habla de las quimioterapias. ¿Esto es una posibilidad también cuando se trata de...? Claro, esas plaquitas
tienen esas plaquitas que te digo que se colocan a nivel de la parte de atrás del ojo, tienen liberación prolongada de agentes quimioterápicos para disminuir la expansión de ese tumor, de ese retinoblastoma. ¿Aproximadamente cuánto es el tiempo que una persona demora en curarse, digamos, recién? Bueno, generalmente, en primer lugar, el oftalmólogo-oncólogo tiene que hacer una cirugía para colocar ese tratamiento. De repente también hay que, de manera suplementaria, colocar a quimioterápicos endovenosos o vía oral. Ya depende de lo que él tenga de acuerdo a su protocolo y el estadiaje. Porque de acuerdo al estadiaje se ve qué tipo de tratamiento se da. Y generalmente, pues, para ver una remisión es más de un año, ¿no? O sea, no es que en un mes te curan, ¿no? Es de manera, controles continuos, ver la remisión. Y y posteriormente, luego de un par de años, recién se define si eso ya está erradicado, ¿no? El tratamiento sí es prolongado para estos casos. Si se le llega, digamos, a curar, ya finaliza el tratamiento, ¿ese paciente va a quedar con algún otro problema futuro en el ojo o ya no? Una de las situaciones que puede haber es que haya deterioro un poquito de la visión. De repente no va a ver como el otro ojo que no ha tenido el compromiso, pero el ojo está ahí y funciona. Uh-huh. No funciona óptimamente, pero funciona. Ese es el objetivo. Ya cuando el caso está muy avanzado, ya se tienen que hacer cirugías mutilantes, en las cuales hay que primero se prioriza la vida, ¿no? Tú sabes. Entonces, ya. Pero como hemos mencionado, eso ya es lo menos frecuente. Y ahorita ya no hacemos mucho ese tipo de procedimientos. Atención entonces, papás y mamás con bebés pequeños, porque aquí vienen las señales de alerta, doctor, para concluir, y las recomendaciones. Una de las señales de alerta, ya saben los tips, que es cuando tú lo tienes en la oscuridad, tu hijito, tienes que ver el reflejo de su ojito. El reflejo es como la cámara fotográfica que hablamos con Melissa, que a veces sale en el reflejo rojito de los ojos, y ese signo de vitalidad de tu retina. Ahora, si en lugar de ese reflejo no sale rojito en la oscuridad, sino sale blanco, significa que nosotros le llamamos leucocoria. Leucocoria es reflejo blanco a nivel de la retina. Y eso es un signo de alarma para que acudas al médico oftalmólogo para ver si hay algún otro tipo de problema. Porque esa leucocoria no solamente te lo dan los tumores, Melissa, también te lo puede dar las cataratas congénitas, los desprendimientos de retina o las famosas nubes en la vista. Son varias causas lo que dan leucocoria. Pero eso es un signo de alarma. Para eso vas al oftalmólogo, para que te diga qué cosa es. Y lo importante es llegar a tiempo. Bien, doctor, para esta y otras dudas, ¿cómo lo ubicamos? Pueden ubicarme acá en Piura, en la calle Tacna 777-779, segundo piso, Médicos Asociados San Sebastián, al 964-80-8630. Y en Sullana, en la calle Santa Úrsula 345, a espalda de Supercable TV. Pueden llamar al 073-50-1194. Y pasando Semana Santa, ya estamos regresando nuevamente a hacer nuestras campañas oftalmológicas. Recuerdan, a fines de abril, estamos el domingo 28, estamos en Chulucanas, y el 5 de mayo estamos en Tambo Grande también. Muy bien, doctor, esperen ustedes también, nuestros oyentes, pronto el doctor viene con promociones para los oyentes de Cutivalú, ¿no? Perfecto, por la favor. Otra semana. Muy bien, la otra semana lo anunciamos entonces. Doctor, gracias, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.